My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen.
then been sort of used as a wrench, as it were, to literally rip the car in half. Wow, that's right, that's brochure. Unbelievable. Hola, buenas, y ¿qué hay de nuevo, racers? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a Gran Turismo Sport. Estos son las dos series y volvemos tras una semanita de descanso de la voz, que aún así tampoco es que la tenga yo muy al 100% todavía, pero hemos hecho el esfuerzo, hemos venido aquí porque nos hemos llevado los toros. Como estáis viendo en vuestras queridísimas pantallas de vuestros dispositivos móviles, a Australia. Parrilla invertida. ¿Esto es la carrera ya? Esto puede que sea ya la carrera. Y tú, Ángel, llegamos justos, justos, ¿eh? Mira, Dani primero, Manurro, Pincho, Stromae con la Frusca Porto, Yeyo Platón, Falillo... Y no me he fijado más. Estamos ya, Ángel. Buenas noches, que llego tarde, como siempre. Qué raro. Buenas noches. Se lanza la carrera, vamos para allá. Se lanza la carrera y... Espérate, venga. Ahí vamos. La salida, sale en esa primera posición el piloto de Alien Racing Team. Dani, que ha cambiado de equipo, le sigue Manurro. Pincho, que ha conseguido adelantar al de Dalt Motorsport. Parece que le ha culeado un poco el coche a Manurro, pierde posiciones. Se queda con la segunda plaza el piloto de Sark. Tercera posición para Rafa, para Stromae. Cuarto tenemos allá con la Flusca, que tiene por detrás a dos toros bravos, como son Porto, Platón. Se suma también Falillo en esa séptima posición. Manu Roca ha caído hasta la 8. Estamos afrontando la primera de las subidas. Noveno tenemos a Spectra, que parecía que se pasaba un poco, o me ha dado a mí la sensación. Es el piloto de Olympus Racing Team Yeyo, el que está décimo. Y décimo primero tenemos a Cacho VTEC. No tenemos ni a Medusa ni a Zorro, loco. No, faltas por trabajo. Así que... Uy, hay que trabajar. Hay gente tocando por el muro. Hay que trabajar. Zorro estará de turno. Y vamos a ver cómo se plantea la carrera, porque el otro día hubo muchas prisas por llegar adelante de los que salen atrás. Y la montaña no perdona. Ángel, tío, tu micro tiene que estar cascado o algo, porque te digo siempre. Y eres la única persona a la que escucha así, tío. No sé, pero hola, accidente, Manurro. ¿Dónde? No me digas, Manurro, el pobre. No me digas, Manurro. Ay, el pobre ha roto la parte delantera, rueda delantera izquierda ahí para golpes. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado al piloto de Dash Motor Sport. Ay, lo perdía justamente. A ver, porque, no sé, yo creo que la ha perdido solo, ¿no? A ver, va muy lento. No, pues en el directo me iba bien. Ay, yo no sé si le ha tocado un poquito el de ORT y se ha ido contra las vallas nuestro compañero, que está yendo muy despacio. Va muy despacio, ¿no? Accidente de Dani. Primera accidente curva, de Dani, no me digas, también. Vaya. Pues se pone en esa primera posición. Pincho, se ha quedado Dani ahí clavado en ese último vértice. Joder, vamos y a ver. Petra, rotura de motor. Oye, ¿qué ha pasado? Ah, cállate tú, que están en la prueba de salida o qué, están 11 en... A ver, ¿cómo que no? Esto ha sido... Ya podemos estar todos atentos. Ah, vale. Joder, tronco.
Troco, esto no se puede, esto no puede ser así, Ángel. ¿Qué pasa? Que era una prueba de salida, una prueba de garganta y demás, tío. Angelito, cuéntanos un poquito dónde estamos. Vamos a relajarnos un poco y vamos a dar las buenas noches a Sensei, que se va a recibir un neumático porque se ha suscrito al canal. Y como todavía me quedan neumáticos, vas a tener tu neumático como Dios manda, Sensei, claro que sí. Y buenas noches también damos por aquí a los fans de Falillo y a Marco Mackinen. Sí, señor, estamos ya 15 de directo, tronco. Yo aquí casteando y comentando y poniendo repesito. Y a tomar por culo, tío. Resulta que no vale nada. Cuéntanos un poquito cómo va la clasificación. Venga, Ángel, que voy a intentar hacer una cosa. Pero bueno, pues haz cosas, pero que nos vamos por la carrera ya, ¿eh? Sí, ya, bueno, pues cuando empiece la pongo, no te preocupes, tú calla. No te... Yo callo, pues me callo. Que venga, que le des. A ver, ¿qué tengo que Eres hacer? muy malo. A ver, escúchame, clasificación. Tenemos primero al Zorro con 57 puntos. Segundo a Platón con 46. Los dos ausentes hoy. Tercero está Falillo con 45. Cuarto, Porto con 38. Quinto, Yello con 33. Medusa, que se ausencia hoy, está sexto con 28 puntos. No, con 31 puntos. Dani, que ha cambiado de equipo, con 28 en la séptima posición. Octavo está Pincho con 27. Aquí se aprieta un poco la clasificación. Octavo, noveno, Stromae con 22. Décimo, Manurro con 19, y en descenso está Atenas y con la Flusca empatados a 17 puntos, Spectra 16 y KHVT con 8, que tiene dos ausencias este mes, así que lo tiene complicado para mantenerse. Bueno, pues nada, eso es cómo están las cosas, tío. Espérate que estoy mirando una cosa. Bucle. Ahí, a ver. Es que estoy, porque no me sale, hijo de puta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está la locura aquí. Sensei está con la baraja aquí. ¿Qué ha pasado? Regalo una suscripción y viene una. Sí, vamos, pues ¿qué? Entonces, ¿qué hago? ¿Le mando una otra segunda rueda a Sensei o le mando una sushi? ¿Qué Hola, mira hacemos? quién está por aquí. Qué buena ¿Qué? noticia. ¡Hombre! ¡Alvarito! ¡Yuhu! ¡Yuhu! A ver, espérate, que estoy intentando hacer una cosa, tronco, ¿por qué no me sale el puñetero vídeo este? Ah, y recordad que si vais por el restaurante sushi, que esto comienza, tenéis la primera consumición gratis con el código DAS. Venga, vamos, ya comienza que le den por culo a esto, vamos. Guardar, descartar, espera. Venga, ya está, sí, no, mierda. Espera, joder, qué inútil, ya estamos jodiendo la carrera, ya ha empezado, ya ha empezado. Dios, vamos para adentro, no, no ha empezado, está el semáforo en rojo, a ver si se nos ponen los prismáticos para entrar a la carrera. Vamos, que sale a primera posición, Dani de Alien Racing Team defendiendo esa primera posición, Manurro en segunda posición, Pincho el tiburón es tercero, se queda un poquito más abierto, Manurro no quiere meterse en problemas, guarda la tercera posición, Dani conserva la primera, se va a quedar el de Shark en esa segunda posición, un pelín de jorobado, Ojo. 0,4 Manurro, Stromae bien pegado a él y hay un pequeño bajón hasta atrás, viene Platón quinto, se lo arrebata Porto, que se pone en esa quinta posición, Platón, Porto, Porto, Platón para la quinta, se la guarda de momento por fuera Platón, que parece que se lleva un pequeño roce por parte, no sé si de Porto, pero la ha controlado perfectamente, o a lo mejor no ha habido roce y he sido yo el que me he colado. Sexto tenemos a Cacho VT, que ahí lo tenemos, al piloto de Shark, al compañero de Pincho, se séptimo ha bajado Porto hasta la séptima posición, como digo. Octavo tenemos al de Olympus Racing Team. Noveno tenemos a Paquito Espectra en décima posición. Es el piloto de Open Window Racing, Falillo el extremeño. Y décimo primera posición para con la Flusca. Cuéntame, Ángel, que te he escuchado decir ojo y no sé qué Sí, ojo. porque me aparecía como que Porto me había abandonado, pero todo correcto porque tú lo ves bien, así Sí, que... yo lo veo perfectamente porque esto no es Gran Turismo 7. Se están escapando ¡Uy! el de ART ¡Uy! que se va rozando con los muros en su nave espacial. Han bajado a la Tierra para intentar dominar las pistas con su conducción. Estos aliens, bonito diseño ese negro y hay verde fosforito Lamborghini. Le sigue Pincho y hay un salto enorme hasta Manurro que está a 2,3 segundos. Y Stromae con daños, ¿eh? ¿Quién? Stromae.
Stroman, que lleva la parte delantera rota, se está beneficiando de momento por el rebufo del piloto de Dark Motor Sport. Se le acerca mucho ahora a Platón. Zona complicada, lo están aprovechando Pincho y Dani para escaparse. Van tirando. Platón, que se intenta poner en paralelo con Stromae, que se quiere abrir también hueco. Vamos a ver quién sale bien parado de ahí. Es Manurro y Platón el que se hace con esa tercera posición. Cuarta, bajando a Stromae hasta la sexta. Se ha aprovechado Cacho Vetek para hacerse con esa quinta posición el piloto de Sark, y tenemos un pedazo de grupo bien, bien nutrido. Aquí atrás ya lo tenemos aquí a Platón pegado a Manurro. Ahí tenemos cómo se le pega el piloto de Sark a Cacho VT. Por ahí se veía un Dasero pasado de frenada. Mucha movida por ahí atrás. Tenemos a Stromae sexto. Estamos en la cámara Spectra. Llevan paralelo a Falillo y Porto, que se queda un poquito descolgado. Vamos a ver si tiene algún problema en su coche el piloto de Dark Motor Sport. No, simplemente ha sido pasada de frenada o algún toquecillo que haya recibido que le ha hecho perder un poco la trazada. Es Yeyol, que está en décima posición, y décimo primero con la Flusca Dani, que quiere imponer su ritmo. Es 1,7 ya de distancia sobre el piloto de Sark, Pincho y Platón, que se asienta en esa tercera posición y queriendo tirar para adelante. Que me hago, Angelito. Respira, respira ya y bebe agua. Venga. Pues nada, abrazo. Parece que el agua. Dani no había tenido mucha suerte en las anteriores carreras y está tirando, Está tirando ahora fuerte Dani. Tiene a 2 segundos 3, 2,3 a Pincho y Platón, y luego ya vienen los demás. Ahí, ya está. Estoy viendo muy bien a Dani con el cambio de equipo, Lo estoy viendo muy fuerte. Sí, está tirando para arriba el piloto de Alien Racing Team. Voy a poner aquí los dos loguitos. Uy, ¿por qué están ahí arriba? A ver, espérate, lo voy a poner esto aquí abajo. Perdonadme, Sigue hablando, Ángel Tronco. Ya sé. Dale emoción, la gente quiere escuchar tu voz. Estás moviendo logos por todos los lados. Claro, tío, porque no lo tengo preparado, tío. Trabajo 17 horas al día. ¿Cuándo quieres que lo prepare? Pues cuando puedo, aquí, en el momento. Porque tú vas hablando y vas comentando que tenemos a Platón en esa tercera posición, a 1,5 de Pincho, intentándose acercar a su ex compañero de equipo. Rodeado de tiburones, el piloto de Zamora, el bueno de mi tocayo Platón, que el lunes fue su cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo, tocayo, cumpleaños feliz. Claro que sí, se dejan que se iba a cantar y se lo canto. Ahí tenemos en esa cuarta posición a 2 segundos a Cacho VT, cuando de los tiburones, como decía, está rodeado de tiburones el piloto de STO Sport GT, al extremeño de Open Window Racing. También lo tenemos con las miras puestas hacia arriba, se encuentra en esa quinta posición, está tirando del carrito llamado Spectra, se ha enganchado, le ha echado ahí el lazo el piloto de Tain al de Extremadura y no se quiere enganchar porque sabe que es un buen conejillo. Ya se están pegando en esa cuarta posición al de Sharks. Vamos a dar un poquito de vuelta por detrás también. Porto, que salía, o sea, perdón, que tuvo esa salida y estaba noveno, está ya séptimo, y Yeyo octavo, y con la Flusca noveno. Y los que parece que han tenido algún problema han sido Stromae, que iba con el coche roto y ya lo han aprovechado el resto de pilotos para pasarlo, y Manurro, que se encuentra a 2,6 con el coche limpio, pero está un poquito lejos ya de Stromae. Habrá tenido algún problema en esa segunda vuelta porque ha sido más lenta la segunda que la primera, y eso es raro, Ángel. ¿Cómo lo ves, hermano? Pues sí, veo muy lejos a Manurro, no sé, porque no he visto ningún incidente por ahí atrás. Pues no te ves, no lo tengo grabado, evidentemente. El que ya está pegado a Pincho es Platón, ¿eh? Pincho, Platón, Platón, Pincho, tercera posición y segunda, y lo tenemos con la cámara del piloto de STO Sport GT. Se pone paralelo, se pone paralelo, se tocan un poquito, lo consigue controlar el de STO y se hace con esa segunda posición. Perdón, nos vamos a ir. A ver, ay, mierda. Sí, creo que lo cogió. A ver si he sido capaz de cogerlo. Ahí lo teníamos, el paralelo, un poquito tarde quizá, porque estoy hablando y se me voy a dar el botón. Tenía que dejar un poquito de espacio su ex compañero Pincho
a Platón, que venía como un auténtico rayo. Y nos vamos de nuevo a la pista. Falillo, que ¿dónde está Falillo? ¿Dónde está Falillo? No es aquí esta posición. Venga, nos vamos con Falillo, nos vamos con Falillo, que está en paralelo, ahí lo tenemos. Se consigue poner ahora cuarto, consigue pasar a Cachubete, que se mete detrás del rebufo del Lamborghini del piloto de Open Window Racing, que sube hasta la cuarta posición el extremeño y quiere tocar pelo, quiere la tercera posición. Perdón, quiere un poquito de podium. Mientras tanto, Dani, el de Alien Racing Team, que sigue para tirando para adelante, son 2,2 segundos al primero de los... Bueno, quitando a Porto, de los más veteranos, que es Platón, ahí lo tenemos al de STO. ¿Crees que le dará caza? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene pegado todavía? Veo problema de pincho. Platón a pincho, ahí pegado. Hola. Pincho muerto. Ahí va, pincho. Justo he mirado para abajo, cuidado. Cago en la mar y se ha quedado ahí en medio. Tú imagínate eso en la vida real, loco. Me cago en la... ¡Pip! Vamos a ver lo que es lo que ha pasado. Ahí lo teníamos al piloto de SAR. Ahí arriba habrá tocado un poquito césped. Y tocas ahí césped o el pelín que te vayas para afuera. Ay, qué pena, tío, qué pena. Bueno, por lo menos no ha reventado mucho del coche, tío. O sea que lo tenemos, que sigue en pista, pero ahí se le está cruzando el coche, ruedas frías. Madre mía, qué lástima. Estaba ahí colocado en esa segunda posición. El de Sark también, pues ya sabe qué es esto, ¿no? La maldición del caster, tío. Es así. Ángel. Bueno, pues desde aquí quiero comunicaros la muerte digital de nuestro compañero Ángel, que desde estos mismos momentos no tiene conexión a internet y nos ha abandonado en las redes o en el Twitch. Ángel, a ver si está en el grupo. Sí, está en el grupo, pero lo mismo, ha tenido algún percance y se me está escuchando y todo, ¿no? A ver, porque ya me rayo. Sí, vale, se me escucha, ya me rayo y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues pasa que Dani está en esa primera posición, como decíamos, tiene 1,7 de ventaja sobre Platón, que está escalando y remontando y rebajando el tiempo del piloto de Alien Racing Team. Falillo, que se ha encontrado con esa tercera posición tras el fallo de Pincho. Cuarto tenemos a Cacho VTEC. Ahí lo tenemos cerquita todavía de Falillo. No se ha despegado de él. Cuidado con ese muro que estaba muy cerca. Tenemos a Spectra quinto, muy pegado a el Stagello, el de Olympus Racing Team. Y Porto, que también está ahí a 0,5 segundos. Están encarando ahora la bajada de la montaña de Panorama, de este monte Panorama en Australia. Y llevamos 5 vueltas, recordemos que son 50 minutos de carrera. Cuando vamos a abordar los 10 primeros, Yeyo, que como decíamos, está tirando para adelante también. Estaba décimo, si no recuerdo mal. Y ya está colocado en esa sexta posición el rey de los mares, Poseidón. Ahí lo tenemos mirándonos y dice... Tanto chinado, se pone en el paralelo, vamos a ver, porque se pone quinto de momento, baja Spectra hasta la sexta, vaya remontada de Yeyo, otro adelantamiento más para el de Olympus Racing Team, que me quedo ahí pillado y nos vamos a ir a ver la repetición, claro que sí, ahí lo teníamos, cómo aprovechaba la larga recta de atrás, el rebufo que le otorgaba el coche del piloto del equipo TEN, perdón. Y antes de llegar a esa curva rápida derecha, conseguía consumar el adelantamiento. Incluso antes de llegar a la frenada, se quedaba por detrás el piloto de TEN. Y nos vamos para afuera. Venga, vámonos ahí al directo. Estamos en la cámara OP 360 ahora de Yeyo, que sigue teniendo muy pegado a Spectra. Vamos a ver si este Spectra lo vuelve a intentar. De momento se queda atrás, no llega a esa frenada para intentar lanzar el ataque al bueno de Yeyo, al canario. Nos vamos más para atrás. Sexto, como digo, está Spectra. Séptimo tenemos a con la Flusca, que Porto, ya sabía yo que Porto iba roto, digo, a Porto le están pasando muy relativamente fácil. Rota la parte delantera derecha del piloto de Das Motor Sport. Vamos a ver Stromae, que también lo llevaba roto, pero no paró. Manurro ya aprovechó para hacer su primera parada. Y Pincho
Está entrando ahora también, ya va a arreglar esos daños que lleva también en la parte trasera. Lleva un poquito roto el coche. Ay, que me está de un postezo, perdón, un segundo. Va a salir un poquito el chat. Venga, que teníamos por ahí entonces a los fans de Falillo, a Alvarito, a WRXSTI, al señor Iglesias 88. Ah, Sensei, que ya lo he nombrado. Vamos a ver quién más está contando el input. ¿Qué dice este? Bueno, a ver. La palabra y la televisión. Y la televisión. Pues mira, aquí no hay censuramiento de palabras ni nada. Se puede decir puta en mi canal, ¿no? Putada, sí, ¿no? A ver. Voy a probar. Si sí, no pasa nada, no pasa nada de momento, no pasa nada. ¡Ah, coño, que no pasa nada! Pero bueno, tronco, me cago en Dios, estoy mirando, tronco, de verdad. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, tronco? ¿Que se ha puesto Falillo primero? Vamos a ver, tío, de verdad. O sea, aquí estás, Iván. Estoy, no estoy yo 100%, ¿eh? Ya se había puesto aquí Falillo primero, o sea, que... Pero no me he enterado de nada, chico. Me he puesto a leer el chat y no me he enterado de nada, no me he enterado de nada. Que se ha puesto primero Falillo, que le han bajado a la tercera posición a Dani. Se pone primero Falillo, lo que yo no sé. Ay, Platón va roto. Falillo no. Dani tampoco, cuidado porque Dani ahora se quieren hacer un three-way antes de llegar a la curva después de la recta principal, después de meta, esa segunda curva, querían hacerla en triple, no puede ser, se queda Dani de momento esa tercera posición, pero tiene ya al Canario y al segundo de los tiburones en pista, en este caso es al que está primero por delante de Pincho, en esa quinta posición, el bueno de Cacho VTech. Como digo, Falillo, que se ha puesto primero, y es Platón el que está segundo con el coche roto. Y esto lo puedo aprovechar el piloto de Open Window Racing para intentar meterle bien de tiempo antes de la parada. No sé si la tendrán cerca o no. Si le queda medio depósito de combustible a Platón, me imagino que la querría retrasar por lo menos otras 5 o 6 vueltas más, pero va roto y este circuito roto te peca mucho la velocidad punta y te peca todo, porque aquí este circuito es que entre, que tiene todo, curva de mucho apoyo, curvas lentas, curvas rápidas, mucha tracción en salida de curva lenta, velocidad rápida, o sea, para la velocidad rápida, la velocidad que no conocemos, la velocidad lenta, velocidad punta. Y esto le va a pegar porque ya está ahí el de Alien Racing Team y también tiene por detrás a Yello. Consiguen adelantarle primero Dani, segundo Yello, se mete justo Platón por detrás. Vamos a ver si intenta lanzar el adelantamiento. No, es Cachubete que está quinto con las miras puestas ya también en el DSTO, que le está patinando mucho el coche y le está costando mantenerlo por su trazada buena, por la línea adecuada. Se levantaba un poquito por ahí de polvo, creo que era de Yello, y como digo, ambas bajado a Platón hasta esa quinta posición. Vamos a ver hasta dónde aguanta su parada, porque le va a pegar bastante. Vamos a ver, porque ahí teníamos antes a Porto, que también había tenido tenía el coche roto y ha conseguido pasar a con la Flusca, porque con la Flusca también me ha roto, lo iba a decir, digo, porque con la Flusca estaba por delante, pero si la ha vuelto a pasar puede ser que fuera porque con la Flusca también me ha roto, y me gustaría saber quién no va roto. No va roto Falillo, no va roto Dani, no va roto Yello, pero Dani, cuidado, porque tiene pegado por atrás justo al Canario. Es Cacho Betek el que también se está defendiendo de los ataques de Platón. Dani, que bajaba la tercera, ahora se encuentra segundo. Yello, que quiere el de Olympus Racing Team, esa segunda posición para él. Se está moviendo de lado a lado, tiene un ritmazo tremendo con el Lamborghini, el piloto del equipo de Poseidón. Ahí lo tenemos en esa tercera posición, buscando la segunda. Saltan chispas, rozan los muros, saltan los canguros, se esconden los koalas, porque estamos de carrera. Señores, esto es emoción pura y dura. Llegamos a lo alto de la colina y cuando subes, todo lo que sube baja. Un amigo mío decía que en paz descanse, que en esta vida sacarás lo que metas, nada más. Pues también es cierto que si subes, baja. Subimos la colina, ahora la bajamos. Estamos en la vuelta 8. Esto es un carrusel de vueltas y vueltas y vueltas en Mou Panorama. Me encanta este circuito. Sale un poquito abierto el de Alien Racing Team. Esto lo va a aprovechar yo porque atracciona mejor. Ya están en paralelo, ya están en paralelo. Vamos a
ver si llegan antes del puente. No va a llegar antes del puente. Estar muy igualado de velocidad, de punta y de todo. Esto lo está aprovechando por detrás Cacho VTEC, que a ver dónde se mete porque no tiene espacio. Yeyo va a llevar el primer vértice para él, pero aguanta perfectamente Dani, que se pasa un poquito y tiene que ceder la posición. Por lo menos la consigue aguantar con Cacho VTEC, que se queda de momento en la cuarta, aunque se le intenta tirar ahora por el interior. El de Shark se consigue poner en la tercera posición y bajar al de Alien Racing Team hasta la tercera. Esto lo ha aprovechado Yeyo para meter 0,8 de distancia y consigue hacer una buena frenada y una buena tracción. Va a sacar del rebufo a Shark Cacho VTEC y yo creo que lo tiene sacado y puede tomarse un relativo pequeño descanso, ¿no? Porque empieza a bajar muy poquito a poco, pero es que Cacho VTEC tiene que estar más atento ahora de lo que se le viene por detrás, porque es Dani. Cierra un poquito la puerta, le dice: para mí vas al interior, Dani. Si quieres me dejas, si quieres me lo haces por el exterior, y se lo ha hecho por el exterior. Qué adelantamiento del Alien, qué adelantamiento del Alien al piloto de Shark. Ahí lo tenemos. Aquí va a ser complicado que se vea un adelantamiento, así que me voy a poner la repe. Vaya adelantamiento de espectacular que le hizo el de Alien Racing Team. Yo creo que no sé cuánto tiempo llevo ya hablando sin parar, ¿eh? Mira cómo le adelantó. Qué bonito el adelantamiento. Cuidado porque esto se lo habrá guardado en la chistera el bueno de Cacho y dirá: ¿qué? ¿What a fuck? Te la tengo que devolver, amigo, te la tengo que devolver. Estamos bajando otra vez la colina. Nos vamos al este, al principal. Ay, tío, de verdad, es que me abandona Ángel, ya me emociono y tengo que ver agua, chicos. Dame un segundo, por favor, ¿eh? Ay. Ay, joder, de verdad. Ay, vale, ay, va, ¿qué me hago? ¿Esto qué mierda es? Vale, nada, perdonadme, chicos, venga, ya. Necesito respirar un poco, tío, que me va a dar algo. Que estaba por aquí viendo que José María estaba animando a Falillo, a su primo. Pues mira, José María, vámonos con tu primo, que está de momento en esa primera posición, que ha hecho una remontada de las buenas. Consigue llevar el coche de momento sin romper, que es un adelanto. Yeyo también está segundo a 4 segundos del extremeño de Open Window Racing. Cerrando de momento el podium está el de Alien Racing Team. Joder. Es que me ahogo, tío, me dan. Alien Racing Team, el señor Dani. Cuarto está Cacho VTEC. En esa cuarta posición a 1,6 ya del podio, 1,9 de ventaja sobre Paquito Spectra, sobre el bueno de Paquito, el de Ten. Sexto tenemos a Porto, que sigue con el coche roto, pero se está beneficiando, porque fíjate dónde está ya Platón con la Flusca en séptimo y Platón es octavo, que tampoco ha entrado. Uy, pero es que Platón también lleva la parte trasera rota, o sea que me parece a mí que ha tenido algún que otro problemilla. Ángel, ¿estás ahí ya? La montaña hace estragos. La montaña está comiéndose víctimas, tú, pero que ahí me parece que dos coches sin romper en todo el circuito, ¿eh? Yo he visto que ha abandonado Pincho. Y sí, Pincho ya se ha pegado tres hostias, ha dicho: mira, que le den por culo el pobre. Y Manurro. Ah, no, Manurro está entrando ahora. Sí, Manurro está entrando. Madre mía, tío, que estoy aquí, te vas y me pongo a hablar y me quedo solo, Angelito, hablando. Es que me llora el niño y tengo que irme. Ya, hola, ya, accidente, sé, de Platón, vaya accidente de Platón. Ya, es que lleva el coche reventado, tío, por no, todos lados, el pobre. Y si ya la gente ha dicho que este coche aquí es una auténtica mierda, pues reventado, pues más mierda no, todavía. Madre mía, se va a hacer dura la carrera, ¿eh? Decían que con las ruedas gastadas iba el coche bastante fino todavía, ¿eh? Pues... ay, sí, pues va. No son las ruedas gastadas. Si la gente se la ha dado con las ruedas gastadas, con las ruedas nuevas, con las ruedas frías, con se la ha dado y punto, tío. Está siendo que llega la cosa. Pincho está en el bar del fanzón viéndonos. Pincho, pídete una cerveza, ponte cómodo, relájate y ya está. Yo el lunes duré una vuelta en la carrera que hice, porque como era Gran Turismo 7 y me pasó como pasó a vosotros el domingo en el Rey de la Pista, Pincho, pues dije: ¿para qué? Y a la primera vuelta dije: hasta luego.
que no me veían y me pusieron fino, tío. Pero bueno. Robando uno de también. Un chuletón de canguro, dos chuletones de canguro te vas a tener que comer, porque es que, claro, dices, me cago en el puto circuito, o te puedes comer también un buen filete de toro, de toro, y mañana insultar al que haya puesto esto. ¿Fuiste tú, verdad, Ángel? No, yo no fui, Mark. Atención, Platón a box. Platón a box, que llamaba el coche, Reventatox. Mira, Susi también, que se pide, pues Susi, se llama Susi, pero le gusta más la carne que a un perro, ¿sabes? O sea, que también quiere ahí un chuletón de canguro para él, que se lo encarga a Pincho, que se lo va a traer directo desde la tierra de los Aussies. Aussies. Susi, tienes que poner la pizza australiana. Pues oye, ¿qué le puede echar? Aparte de canguro. ¿Canguro? Caimán. Caimán. Le puedo poner wombat. Y un poco de koala también. Y eucalipto. Y hasta uñas de koala, por ejemplo, que es total. Bueno, venga, vamos a dejarnos de tonterías. El caso es que estaba la diferencia más o menos entre Falillo y Yeyo en 3,5 segundos y se mantiene. Más banderas amarillas, ahí se ve al fulano moviéndola. Tenemos... Dani, accidente. Sí, Dani, lo que te iba a decir. Digo, estaba yo pensando, digo, aquí el que me falta es Dani. Y efectivamente nos falta... Dani, que se ha caído hasta esa sexta posición. Cuarto tenemos a Spectra, como decía. Está viendo aquí un baile de posiciones por golpes, tú que flipas, ¿eh? Sí, sí, pero aquí el más listo es... En Dios revuelto, ganancia de pescadores. Aquí Falillo está... Falillo y Yeyo. Que Yeyo, sí, bueno, Sania estaba en la primera, en la segunda vuelta estaba décimo, ¿eh? Sí. Y ahora bueno, empieza a caer víctimas está... y toros, bravos, Australia. ¿Qué? Dani. Dani, sí, Dani, porque ya el pobre, a ver cómo tira un batico el pobre. Completa suerte, mira la parte derecha trasera, chaval. Qué desastre, tío. El Farillo las lleva más o menos. Pues está más o menos las cosas por aquí tranquilas. Parece está que. Está para parar ahora en esta vuelta y está. Manurro se ha retirado también. Mira, están ahí sí. El de la pistola esperando a que le dan la orden. Pero ya te digo yo, Majo, que te puedes relajar si quieres. Me parece a mí que no vas a recibir orden. Bueno, pues hemos tenido dos fallecidos en carrera de momento, que son Pincho y Manurro, con los cuales nos solidarizamos desde cabina. Y fallecidos tampoco. ¿Eh? Fallecidos tampoco. Fallecidos en la carrera. También he dicho que habías muerto tú en la, por aquí también. Antes lo he dicho, perdona. Yeyo casi se mata en la bajada. A ver, Yeyo, ¿dónde está Yeyo? Hola, ¿qué ha hecho Dani para meterse 2 segundos y medio de penalti? En la de... Espérate. ¿En dónde? Joder. A mí la de en el vértice este de izquierda, después de la bajada, hace la bajada, ¿no? Bueno, una derrapada se acaba de pegar, el de Alien Racing Team. Empieza en la bajada. Pues... Hola, con la flusca out. En la... Ya, pues ahora se lo encontrará, no, todavía le queda. Vamos a quedarnos en la cámara. En la de... Que baja izquierdas, tío, cuando ya empieza a serpentear hacia abajo, el... ¿Qué te pasa? Es que es imposible. Con la flusca no es capaz de dar la vuelta al coche. Es que, ya, a ver, pobrecito. Ya está, pero si va todo follado, chaval. Bueno, lo bueno es que no ha parado todavía. O sea, que no... No le trastoca mucho. Evidentemente los 21 segundos que ha perdido el pobre, pero que no le trastoca mucho. Pues ojo, los tres primeros a boxes y Spectra sigue, ¿eh? ¿Cuántas vueltas sigue de dar Spectra, loco? Si tiene los neumáticos ya en el alambre. No tiene mucha gasolina, igual se le da toda la carrera. Media carrera y está una sola parada se quiere hacer. Madre si mía. Me suscribo o algo se quitan los anuncios. Sí, José Mari, por cierto, y tengo que decir, han tocado lo de los anuncios los de Twitch, tío, porque ayer estuve viendo dos o tres directos, estuve viendo, no me acuerdo de quién era, de los de Tocas, tronco, y es que me saltaban anuncios cada 10 segundos, tío. Sí, y anuncios de 40 segundos y de 50. Sí, lo han cambiado, tío, porque yo me fijé y lo tengo puesto en el mínimo, tío. En el mínimo, minimísimo. Y yo y todo el mundo que conozco que me comenta lo tiene igual. Y te metes tronco y te pegan unos anuncios. O sea, que sepáis que es cosa de Twitch los anuncios. Que los streamers no hemos tocado nada
y que son ellos los que meten más anuncios, pues eso, pues para ganar más ni menos, o sea, que es eso. Sí, por eso te digo, José Mari, sí, si te suscribes normalmente se quitan los anuncios y tienes ahí dos pedazos de sticker, cacho, 4 segundos para cacho y te regalan una rueda de escaletri todo guapa. Me quedan pocas ya, pero, ¿por qué le han metido 4 segundos a este hombre, a este hombre de Dios? A ver, ¿a quién? Ah, no sé, a Cacho VT, viene con 5 segundacos de penalización, tío. No sé dónde habrá atracado un banco o algo para que le pegan tanta penalización el pobre. Tenemos otra baja, otro abandono más en carrera. ¿Cuál? El alien se ha ido a la órbita lunar. Ay, mira, porque habrá vuelto a salir y otra vez se ha vuelto a romper. Este es trapo. Es que tiene que ser desesperante el coche este, tío, ¿eh? Aquí en el Monte Panorama, con el puto Lamborghini este. Vamos a cambiar toros por caballos. ¡Ay, va! Vaya, la soltaba así, como, ¿sabes? Como, ¡bum! Como que no quiere la cosa, ¿no? No se enterará la gente, no nos ve nadie, así que... A ver, ¿cuántos somos? Bueno, 19, no está mal. O sea, que 19 que se van a medio... que habrán escuchado algo. Falillo, va a recuperar lo que era suyo. Lo perdió en su parada en deprimentos de Spectra, que evidentemente tendría que hacer la suya. Ya está primero el piloto de Open Window Racing, pero solo tiene 2,2... Bueno, solo, que es un buen colchoncito, pero que antes tenía 3,5, que le ha quitado un segundo y medio el... El de que sale por delante de Cacho. RT, Cacho. ¿Cuál es? Spectra que sale, sí, por delante de Cacho, bastante por delante de Cacho. Cacho que tiene pegado ya a Porto porque se ha tenido que quitar esa penalización de 4,4 segundos el piloto de Sarks, y tiene pegado ya a Porto, que está quinto, que ha tenido problemas. Se abre mucho el de Sarks, cuidado porque ahora lo va a aprovechar, intentar aprovechar el bueno de Sebas. Ahí lo tenemos, va a tener que ser por fuera. Levanta un poquito el pie Porto, y es Cacho el que aguanta la cuarta posición. Empezamos de nuevo la subida por 14ª vez aquí. Es zona complicada, te tienes que pegar, tienes que rezar y tienes que conocerte bien el circuito, dónde tirarte, dónde girar, dónde acelerar y dónde levantar ese poquito para no comértelo en muro, porque si vas muy pegado al de delante, no ves completa y absolutamente nada, y es cuando más golpes pueda haber. Porto. Bueno, dile a tu primo que si tiene Prime, es gratis. A ver, yo no lo veo a Porto. Me cago en la mar. Ah, no, ya venía roto, pero yo pensaba que aquí se había comido. Sí, yo creo que ahí se ha comido un poco, joder. No sé si ha sido en esta acción. ¿Tú no ves a Porto? No. Pues muy mal, chaval. Tendrías que estar ahí atento, coño, de un buen amigo Porto. Dile a tu primo que comprando cuesta, que no hace falta tener dinero. Si tiene Prime, es gratis suscribirse. José Mari, si tienes Amazon Prime, tienes una suscripción gratis a canal que te dé la gana si tienes Amazon Prime. Lo que pasa es que yo no he conseguido hacerlo con el móvil de mi mujer. Tienes que vincularlo, no sé qué, y luego te puedes suscribir gratis. Y si tenéis Android, mejor, porque en iOS no funciona muy bien lo de las suscripciones. Yo que a mis mujeres Android y no soy yo capaz de hacer eso, tío. Soy muy loco. Esta tarde tengo que quitarle la tableta a la niña. Cuidado porque se está metiendo. No se está metiendo en problemas, porque tampoco podemos decir que yendo primero tengas problemas. Pero de 4 segundos de ventaja que tenía sobre el canario Olympus Rey, ya no sé, de tantas O's, W. Es que luego encima tú, que hay otro equipo que también es ORT, que es. Online Racing Team, que pues eso, que ya va a ser eso el lío padre. Falillo, que como digo, el extremeño que tiene ya pegado en esa primera posición a 0,6 al canario, como decía, de Olympus Racing Team. Y este viene con ganas, tú. Yeyo no viene aquí a decirle: hola, Falillo, ¿qué tal estás? Vamos a darnos un paseo. Eso lo va a decir. Yeyo viene por todas, viene por las paredes, Mira que por todas. Ahora mira qué guapos los estos los logotipos de Sensei también. Claro que sí, coño, como tienen que ser. Bueno, que a ver qué dice por aquí. Tu mujer es Android, Ángel. Manurro, suscríbete con Prime y tendrás los logotipos de Nagore. Claro, tío. Mira, ahí he puesto otro. Mira, verás. Mira qué guapo.
El mío. Todo guapo. Ya, todo guapo. Está ahí viendo luego. Tú si te suscribes, creo. Son todos los que te dan. Ahí está, angelito, mírale. Pan, pan. Cobrones, dice, cobrones o cabrones. ¿Qué nos quiere decir? Que cobramos mucho, que somos unos cabrones. Bueno, escúchame, Ahí está, escúchame, que empiezan las hostilidades. Empiezan las hostilidades porque ya tiene que empezar a cubrir posición el de Extremadura, porque le viene el canario, y cuando ya tienes que empezar a proteger tu posición, cuando tienes que empezar a salirte de la trazada para encarar el siguiente vértice, es que están las hostilidades. Encima de la mesa, señora, tenemos hostilidades de jueves. Ahí tenemos al piloto de Olympus Racing Team. Se está lanzando ya el ataque. Ha sacado su tridente y se lo quiere pinchar en el culo al bueno de Falillo, que de momento se guarda al interior para el ataque de esta segunda curva del circuito de Mount Panorama. Tiene que levantar un poquillo el canario porque ha conseguido aguantar bien Falillo esa primera posición. Vamos a ver, porque aquí van a empezar a pegarle un buen tute a los neumáticos y Spectra está a 15 segundos. Bueno, okay. tienen una cama más o menos buena para pegarse si quieren de tiempo. Nos vamos a quedar con la cámara de Yello 360 y lo tenemos en la parte alta del circuito. Aquí es donde viven los canguros y los koalas, porque el bambú crece ahí arriba, que flipa. No, bambú no, lo que coman. Eucalipto. ¿Cómo? Eucalipto, eso es verdad. Eucalipto, hermano, muchas gracias. Eso es una enciclopedia abierta. De pequeños. Ahí bajamos, entramos en la zona de los Wombat. Se le mueve el coche al... ¡Accidente! Ay, lo siento, Yello. Hermano, ¿pero qué? ¿Qué pretendes? ¿Que te saquen cámara y no te la pegues? Es que... A ver, ¿a quién pongo? Porque se la va a pegar y luego van a decir que es un normal de Nagore. Voy a estar así todo el rato, ¿vale? Como hacía la tita, mira, como hacía la tita. Voy a estar así. Ah, sí, esto es un... Mira, ¡oh, atención! ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Qué? Los antiguos del lugar lo recordarán. Ahí lo tenemos, cuidado, porque está emocionantísimo y súper clara la cosa. Perdonadme, que es que... La tontería. Está claro que es una carrera de supervivencia esta. Perdón, es que me quería morir, pero no he sido capaz de morirme. Bueno, que escucha, vas a hacer un repaso tranquilo y sosegado. ¿Qué te parece? ¿Tenemos algún cartel? Uy, me daba la sensación de que iba Falillo todo despacio. Digo, no me jodas, Falillo, ya te jodió. No, Falillo va bien. Falillo está... La verdad es que Falillo ha marcado su ritmo. Ha dicho, yo voy a no matarme y ya está. Y ¿qué? Claro, aquí el que no falle es el que se va a llevar la carrera. Tenemos trofeo Ángel para pilotos que no hayan roto el coche en toda la carrera, porque es que es el único. Es el único que no ha roto, porque Yello ya va roto. Ahí lo tenemos. No me lo había planteado. ¿Eh? No me lo había planteado. Pero tercera posición. Es que está mal la cosa. Spectra, ahí lo tenemos en esa tercera posición, al de Ten, que lleva el coche limpio y creo que tampoco ha roto, me parece. No me suena a mí de que Spectra haya roto. Vamos a confiar en él y si acaba cuarto, luego le preguntamos. Cuarto tenemos a Porto. ¿Qué hace Porto? Pues Porto es el dos movidas remontadas. Ahí lo tenemos a Mono de Porto en esa cuarta posición, al de Das Motorsport. Quinto tenemos a Cacho VTEC. Bandera amarilla. Vamos a encontrarnos un coche atravesado de... Extra. Joder, madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Menuda mierda de profesión que he elegido, tío. ¿Alillo estará con el Bicardi? Puede ser, puede ser, porque es jueves y puede que esté con el Bicardi tomándose un pelotazo, porque con todo se toma más pelotazo, no veas el cabrón, el ritmazo que coge. Bueno. Mira, Sensei te llama francotirador. ¿A quién? A ver, Stromae, lo siento, hermano, pero... ¿Te imaginas que ahora se la pega tú cuando llega la frenada? No. Pues lo mismo lo tiene en directo, y dice, voy a pegarles un susto y hace, bueno, porque en directo lo tiene puesto, eso yo lo sé, sí, ¿sabes? Pero no. Pobre tío mío, tío. Joder, me los estoy cargando a todos, no he dejado a uno vivo, ¿eh? Es que no he dejado
títere con cabeza. Le vas a poner oye, Stromae tronco, que me pidió el pobre, mándame el cartelito. Y yo, como un maldito asqueroso de tío, no se lo he mandado porque se me ha olvidado. Simplemente. Séptimo tenemos a Platón. Platón el pobre, que también es otro de los que ha roto el coche y de hecho mucho. Lo ha roto el pobre. Está aquí de prestado, porque ya sabes lo que nos comentan luego todos en las entrevistas, que ya no tocan el Gran Turismo Sport. A ver, octavo, el señor con la Fluxca. Vaya, te das cuenta que luego tipo guapo lo hizo con la Fluxca, ¿no? De Black Racer. Mola, ¿no, Ángel? Sí, estoy viendo aquí lo que están preparando. Que le dice popa a Maturro que hace aquí. ¿Qué? Y segundo pincho. ¿Qué dices? El que entra Popa, ya somos 21. Bien, gracias, Popa. Eres el 21. Y le pregunta a Manu Roque qué hace en el chat. Lo mismo, está con Pincho. Que han quedado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como no. A ver, es Australia y no han llevado bien la cuenta de las horas y han dicho. Quedamos luego a las. Después de la carrera. Adiós. Madre mía, doble tú. Doble kill. Multikill. Es que me he hecho una doble kill, tío. A ver. Ala, espérate. Me he hecho una doble kill, Angelito, tío. Me cago en la puta. Era pinche mochilo, ahora es pinche manurro. Mira, ahí con la Fluxca ya venía mal, no, pero ya se la había dado. Madre mía, qué estropicio estoy haciendo, te lo juro, ¿eh? Es un canteo esto, que alucinas, mano. Estoy jodiendo aquí la gente, mazo de gas. ¿Cuánto me he cargado ya? Es que no puedo poner nada, tío. Mira, lo siento, no vais a ver la carrera. Porque ponen todos troncos y yo no quiero que muera la gente, tío. Ya está bien. Dicen los fans de Falillo que no lo pongas hasta que no cruce la meta. No, es que no me da, es que me da. Mira, pues nos vamos a quedar con Manurro. Ahí tenemos cómo hemos pagado los mecánicos. Uno está dando vuelta buscando algún posible fallo. Tenemos el de la rueda trasera derecha que está esperando que le den la orden. Le hemos avisado, ya le hemos dicho. Relaja las rodillas que va para largo. Pero el tío es un empleado que quieres en tu empresa. Está ahí siempre atento. Vamos a ver cómo son los mecánicos. Con la Fluxca, vos. Mira, cuidado, tú. ¿Qué te parece? Están igual de bien. Pero todos estos se han retirado ya también. Platón y con la Fluxca acaban de entrar. No jodas que se van a retirar, tú. No, repararán. No sé yo, Sí, cambian ruedas, hay que confiar. Sí, venga, vale. Es que ¿a quién pongo, tío? A ver. ¿Cómo va Farillo? Va a dos, va luego va Yello, luego va Porto, luego Cachupetet, Kia Spectra, con la Fluxca y Platón. Platón sale. Le han quitado lo de la. Le han cambiado las ruedas, le han quitado. Sí, sale Platón. Y con la Fluxca. Ahí también está con la Fluxca, claro que sí. Hombre. Bueno, pues que como te decía, papá, que habían quedado antes. A ver, han quedado Pincho y Manurro. Lo que pasa es que habían quedado una hora y como el cambio de hora no lo han llevado bien, pues son gente de bien quedar. Y en vez de faltar a la cita, pues han quedado para tomar cerveza australiana y tortilla de Wombat. Así que por eso están fuera. Y Dani, que pasaba por allí, ha dicho, chico, ¿qué quieres que te diga? Los aliens hemos venido a la Tierra de fiesta. Y se ha quedado igual ahí tomándose una tortilla de Wombat y unas cervezas australianas. Espacio patrocinado por Foster. Espacio patrocinado por Foster. Por Foster, vuestra cerveza australiana. Si vas a Australia, pide Foster. A ver, eso. Tú, ¿a quién nos cargamos? Venga. Yo estoy con Palillo. Ya, pero es que tú no tienes un rifle. El rifle lo tengo yo. ¿Qué te crees? Además, mira. Os voy a enseñar cuál es mi rifle, ¿Dónde está? Espérate. A ver. Os voy a enseñar cuál es mi rifle. Si no para. ¡Ah, joder, madre mía! Si es que Ángel, dime que se está pegando. Cacho y. Cagó el tu prima. Cacho y Porto, que no veo a Porto. Ah, es verdad, cállate, que no lo ves. Bueno, pues se han pegado. Están ahí disputándose esa tercera posición. Y es Cacho el que se hace de momento con la tercera posición. A ver qué es lo que. Cacho, deja a Porto que sobreviva. No, ahora voy a poner repetición. No se puede, en una repetición no se puede matar. O sea, ay, que se ha pasado un poquito de frenada a Porto y lo aprovechaba Cacho para ponerse en esa tercera posición. Es imposible. Si pongo una repetición, que se maten en la repetición. Si en la vida nos han matado.
Ya faltaría más. No te jode. Vamos. Venga, vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Porque el coche, cacho, lo lleva roto. Porto también. Y yo también. Y el que lleva el coche limpísimo, paseando ahí ese diseño precioso de... Cacho. No, bueno, pero ya no estaba pinchado, no ha sido mi culpa. Lo he quitado, le he dejado un poco de... Es como un pedo mochilero, ¿sabes? Le he dejado un poco de mala suerte mochilera. Pero yo no, ahora es mi culpa. A ver si ahora ya, porque yo esté aquí, va a ser siempre mi culpa. No te jodes. Bueno, pues escucha, mira, Cacho, cuidado, Cacho, que perdía la cuarta posición, digo, la tercera posición. Se va a quedar de momento el interior de la curva rápida. Porto parece que va a llegar antes, Cacho, va a tener que levantar un poquito Porto, levanta un poquito Porto, toca un poquito de césped, se le mueve el Lamborghini, lo controla, llegan a la frenada. Ahí tenemos el edificio de los comisarios, van a tener trabajo, ¿no? Porque han sido todos solos y de momento aquí parece que no ha habido ningún ataque hostil por parte de algún compañero y han salido ataques hostiles por parte del mismo Lamborghini, que ha dicho, pero ¿qué haces? ¡Guas, culetazo y hasta luego! Sigue en esa tercera posición, Cacho Vetec. Nos quedan 8 minutos de carrera, lo que según mis cuentas, a 2 minutos por vuelta, nos vamos a pegar otras 4 vueltecitas más, más o menos. Se le mueve el coche, lo aprovecha ahora Porto, tracciona mejor. Vamos a ver el catalán de Das Motores por ahí. Tenemos a Sebas intentando tirarle el coche ahora a Cacho Vetec, que se va a guardar el interior de la siguiente curva para él, la número 2 del circuito. Llegamos al punto de frenada, ese caminito que tenemos a la izquierda. Tiene que levantar un poquito el bono de Porto. Se queda de nuevo esa tercera posición en la ascensión a este monte panorama por 21ª vez en la noche de hoy. Te tienes que quedar atrás, Porto, porque sabes que aquí es complicado, y guardarte tus opciones de adelantamiento para la parte de atrás. Ya por fin había un poquito de emoción y de no muertes, ¿eh? ¿Has visto? Sí, pues escúchame. Este circuito se las trae, pero la última carrera... ¿Qué? ¿Dónde es? Ah, en Nürburgring, ¿no? Habrás puesto Nürburgring porque has sido gilipollas. ¿No? Sí, lo que pasa es que aquí no llueve en mitad. ¡Qué grande estoy! Espera, me voy a hacer más pequeño que la gente. No le importa una mierda. Parece que estoy bajo. Este es mi rifle, señores. Con esto, yo apunto a la tropa y le hago ¡pa! ¡Pa! Y mueren en carrera. Porque soy un asesino de drivers. Veremos en Nürburgring 24 horas qué pasa. Pero bueno, estamos en panorama. Ay, Nürburgring 24 horas. Qué pereza me da, tío, de verdad, ¿eh? Qué asco de circuito, tío. Es una mierda de circuito y ya está. Es que está sobrevalorado, tío. Está sobrevaloradísimo, de verdad, ¿eh? Sí que está sobrevalorado. Hombre, es que es una mierda del copón. Ya está. No se puede adelantar, es mazo largo. Te pegas una hostia ahí en el kilómetro 3. Pues hasta que lo quieres terminar, quita. No lo quiero ni... Bueno, en un cuadro sí, queda muy bonito la pared. Pero hay que ir por lo negro. Ya, claro, eso es lo complicado, lo negro. Bueno, a ver, de momento nos vamos a quedar por aquí y a ver qué decía la gente en el chat, a ver si me insultaban para bien o para mal. Y te insulta, mi papá te insulta. ¿Por qué? ¿Qué me ha dicho? Yo no le he hecho porque nada. Porque dice, no te apoyan. Ah, no, claro, papá está conmigo de que Nürburgring es la... Vamos, no vais a ver Nürburgring en el rey de la pista. Lo voy a prohibir. Voy a prohibir Nürburgring en el rey de la pista. Mira, Manurro, otro, igual que yo, ¿ves? Gente que se levanta por las mañanas con los pies en el suelo, que sabe a lo que en la vida le depara y dónde le va a conducir y llevar. No hay gente que... ¿cómo está Nürburgring? Ah, coño, no me jodas. Ah. Y luego nos gusta Le Mans. Y no es la mierda, no te jode. Que estás ahí con las calles que dices... Si es que por aquí iba un señor ayer a 60 y hoy voy yo a 370 kilómetros por hora. Eso sí es un circuito. No, las mierdas esas. ¿Eh? ¿Qué? ¿A quién no le gusta Le Mans? A gilipollas de Enzo. No es un normal, Enzo. Es un gilipollas. ¿Qué tiene que ver Enzo aquí ahora? Bueno, va, ha sido maestro. Un saludo, ¿no? Un saludo, Enzo, coño. A ver, si nos mandas, Enzo, mañana... Digo, si nos ves, ponnos en el grupo, no sé qué, lo que sea, gilipollas o algo. Ya está. Bueno, escucha, que parece que Cacho se está guardando ya casi esa tercera plaza para él. Tiene a 1,1 a Porto, pero... ¿De quién va a ser, Angelito? ¿De Cacho o de Porto? Yo solo veo a Cacho, espero que sea Porto. A ver,
Vamos a decir a los fans Procura de Fangio dar contestaciones que sean más explicativas, explicativas, y que cuenten un poco más y me des tiempo a beber y a tragar, por lo menos. Porque dice, yo creo que se lo va a llevar este. Y ya está. No, pero que cuéntalo, es que explícalo. Me preguntas por una persona que no veo, o sea, a veces que. Ah, es verdad, joder, que se me ha olvidado, tío. Me cago en la hostia. Bueno, lo pues. Lo yo... tú con tus plantitas. ¿Qué dices tú de plantitas? Gilipollas. Ya me gustaría, mira, tenemos lío en la. ¡Eh! Bandera amarilla. Bandera amarilla, vamos a ver qué coche nos encontramos siniestrado por ahí. Yo no voy a tener Pues va a ser Porto, tío. Sí. Va a ser Porto. Me cago en la hostia puta. ¿A ti te han saltado las banderas amarillas? No, a mí no. No, claro, si no tienes ahí, digo, lo mismo la bandera sí que te salta. No sé. Pues nada, pues ha sido Porto, pero no ha perdido la cuarta posición. Lo que pasa es que tiene a Spectra ahora pegado al piloto de Ten. ¡Ay, perdón! Se va en la boca. Le está diciendo Spectra que estoy aquí, Porto, que te la has pegado y te cojo y te cojo. Madre mía, casi se le va el toraco a Spectra en esa quinta posición. Furs, Stromae, Rafa, que está ahí detrás, que estará diciendo: como os peguéis una hostia, os voy a quitar lo que puede ser mío. Y valió que despacito baja la montaña con qué suavidad. Hombre, ya con 8 segundos de ventaja sobre Yello, que me imagino. No sé si sabrá Falillo, que sabe que va roto Yello, pues dirá, calma ya, ¿no? Keep calm and eat canguro, ¿no? No sé, no sé si tendrá Spotter, pero vamos, que va muy, lo veo muy tranquilo, muy controlando el tiempo. Sí, no, pero mira, le va metiendo más tiempo. Si es que estando roto este... estando roto Yello, me pica la garganta ya que flipaste. Tornudos solo me los oyes tú, los tosidos. La gente no. A ellos no les quiero fastidiar, a ti sí. Pero no pasa nada. No los oyen ellos. Bueno. A ver, tú, Angelito, que tenemos primero a Farillo, que es prácticamente suya la victoria. Sí, quedan dos vueltas. Porque el segundo va a ser Yello. Yo creo, ¿no? Sí, yo creo que hay unas diferencias muy altas. Tendremos. No sé dónde está Porto ahora. Porto está 0,7 por delante de Spectra, que lleva ya ahí media vueltecita enganchado en los 0,7. No sé si es que no es capaz de llegar a... O sea, que tenemos un trío aquí, Spectra, Stromae y Porto. Sí, está más pegado Spectra a Porto que Stromae a Spectra, pero podría ser un trío perfectamente si la tiene muy larga Stromae. Si ya llega hasta allí, sí, ella, pues... Con rebufo llega. Sí, entonces siempre hagas a rebufo la metes. O sea, qué bien. Y eso, a ver, y con la Frusca que estaba séptimo. Y Platón, que ahí sigue el pobre octavo, pero bueno, sigue dando vueltas y con el coche ahora lo lleva bien. Con la Frusca lleva todavía la parte delantera trasera rota, perdón. No sé si es malo, pero al final el primero tiene que salir en la cámara, si no, ¿para qué quiere un diseño si no lo ve la gente? Pero si le he dicho antes que lleva el diseño de Megacan, tío. Me estás contando, otra cosa es que tú estés en tu puto mundo y no te enteres, que estarás ahí. No, me entero, pero. Empachado de Japón. Entiendo que la gente querrá ver el primer puesto y no que mira, pases entre coches. Pues. No querrás que se la pegue, ¿no? No, no, no. Ah, no, no. No vayas de listillo y luego me eches a mí y luego digas a la gente de Open Window Racing que su jefe vive en Miami, chaval, que en Miami hay más mafiosos. Le manda un mafioso de Miami. Que también te digo una cosa, Javi, si me vas a mandar un mafioso para matarme de Miami, sácame el billete y voy yo a verle a él, allí, ¿sabes? Ahora, chaval, no va a estar viendo aquí todo. Si vas a mandar un matón por no sacar a Falillo, voy yo allí a Miami. O que sea matona. O que sea matona, pero que también pudiera a Miami a ver una matona, ¿sabes? A ver, perfectamente, o sea, no tendría ningún problema. Tú tendrías algún problema y dices, pero mira, te voy a matar. ¿Te mando un sicario a tu casa o te vienes tú aquí a Miami que te maten aquí? ¿Qué harías, Ángel? Hombre, depende del tiempo que me den. Si me dicen que te puedes tirar una semana y luego ya te matan, pues voy. Pues ya está. Pues si vas a ir nada más para caer, nada más que te vas a caer del avión, pues no voy. Bueno, yo sí. Hombre, nada más caer del avión, no, hombre. Que te dejen un par de días visita. Venga, dos. 2 días. ¿Qué harías? Yo digo, pues, se va a matar. Digo, cariño, me voy. Y ya está. Y por lo menos ves Miami o la parte que te guste. Vaya, eso está el circuito hecho. De Miami.
Mira, si está por ahí Javi escuchándonos, ha visto, ha dicho que perfecto, que me manda los billetes de avión ya mismo. Ya ha entrado el tercero, Cacho BT. Cuarto ha sido Spectra al final, que le ha quitado esa quinta posición a Porto, porque estamos aquí diciendo gilipolleces. Uy. Y con la Flusca, que le ha ganado a Platón por 0,68. Los dos únicos valientes que quedan en pista es el de Open Window Racing, con ese diseño rosa de Megacan, esa ONG que ayuda a los amigotes de la casa, a esos perretes abandonados, seguro que dándoles una vida mejor de la que tienen, una vida mejor que se merecen. Y ahí están los buenos de Open Window Racing. Recordemos que es un equipo que no lleva publicidad de nadie y que siempre decora los coches con motivos de apoyo a ONG, como Chris contra el cáncer, como en este caso Megacan, y que llevan ahí esa banderita de Ucrania. Por cierto, la tengo yo por ahí y no la tengo puesta, se voy a ponerla, tío. Tengo tantas cosas puestas en los delay, tengo tantas guapadas que es que se me olvida, pollo. Ahí lo tenemos, Zafarillo. Ahí lo tenemos dando luces desde Australia con amor y con el coche sin un solo rasguño, coronando esta carrera. Que me pica la garganta, loco. Y ahí tenemos a Poseidón de la Balao. Va a ser segundo el bueno de Yeyo el Canario. Segunda posición para el carro. Como vive en una isla, pues Australia es una isla, pues será de puta madre. Y a Falillo se la da de puta madre porque sí. Y punto, y se acabó. Ay, madre mía. Pues hemos visto una buena carrera. Al final nos hemos puesto a decir tonterías y se ha pasado bien, tío. No, pero ha sido divertida. Sí, no se nos da mal decir tonterías y gilipolleces. Habrá alguno que estará diciendo en su casa que menudos normales somos. Habrá otros que habrán bajado el volumen de la retransmisión. Y alguno que otro se habrá reído un poco, seguro. Coño, claro que sí. Bueno, escucha, y luego tenemos por ahí, tomándose una cervecita, a Dani, que ya vas por su segunda tortilla de Wombat, y Manurro y Pincho, que van topedo ya, que llevan ahí cuántas Fosters habrá. ¡Eh! ¡Ojo! Le han dado la ordenada. ¡Mira, Manurro, qué listo! ¡Ay, porque acaba noveno! Si ha salido de box y Dani no. ¡Ay, qué tramposos! A ver, Pincho, dale tú. A ver, Pincho. Pincho, dale. ¿Ya no estoy? ¿Cómo que ya no estoy en el grupo? ¿Por qué? Ah, ¿por qué no estoy en el grupo? Si pone que hay dos, ¿y quién va a estar ahí? Ya. Ahí tenemos Safari, yo creo que sí. ¡Hola! ¿Me has echado del grupo o qué? A ver. ¿Me has echado? No. No, no es que no lo haya echado, es que aquí no hay ni Dios. ¿Qué ha pasado? ¡Gel! ¡Gelito! Se nos ha ido. Se nos ha vuelto a morir por segunda noche Ángel. Pero esta vez yo creo que no ha sido el niño, ¿eh? Yo creo que esta vez ha sido porque a mí también me ha echado. Vamos, mira, Farillo, cómo ha entrado ahí al chat. Claro que sí, esa victoria guapa que te ha llevado. Cacho, buenas. Ha sido el más listo de la clase, Manurro. Ha intentado ahí hacerse con esa novena posición, pero no, no se la han dado desde dirección. Ay. A ver, venga, voy a ir invitando yo a la gente, que no tengo yo a mi secretaria ahora. A ver. Han sido Cacho y Falca. A ver. Dos con la O. Así que no vamos a ir hasta la O. Yeyo, Farillo y con la S de tiburón. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No, Melón no es. ¿Y dónde está Cacho BT? Oye, Cacho. ¿Cacho, estabas por ahí? No, sí. Ah, que marchaste, vale. Bueno, pues te hago una entrevista virtual. ¿Qué tal la carrera? Contéstanos ahí en el chat. Ha sido una buena tercera posición para ti. Crear, ¿eh? Vale. ¿Pero qué hace esta mierda? Tú, Ángel, que no me deja invitar a esta gente, tío.
A ver, abandonado, Ángel se va, Ángel viene, pues nos vamos con los dos de la O. Vamos, espabila. No me va, chicos. Mira, justo, grabado, Yeyo. Añadí. ¿Qué? Ah, porque no soy yo el que le he invitado. Ya no estás en... Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver si podemos hacer entrevistas. Vale, ahora. Grande, Freddy. Ah, está. Billetix. A ver. Esperad. Buenas noches, chicos. Ángel, me dando las buenas noches, que les voy a ir, les voy a ir guiando hacia la sala de prensa. A ver dónde está aquí la sala de prensa. Chipón. Si no funcionan los grupos, está dando fallos. Ya. Yo pensaba que es que era estudio, este que es bobo. A ver, Farillo, en esa primera posición, ¿dónde tenemos a Yeyo? Esperad, que os ponga ahí como Dios manda, todo en su sitio. Falta Cacho. Cacho de Macho ya. Se ha ido, sí, tiene que trabajar. Macho, sí. Es que la gente trabaja, Ángel, no como tú, que dice que te levantas, pero yo no sé para qué. Más perro y más vago que... Dios, colega. Pero aún así le voy a poner. ¿Qué ataque es más gratuito? Hombre, que son gratis en mi canal, los ataques. Podéis insultarle por el chat si queréis. A ver, espérate, ¿dónde está Cacho? Aunque no esté, se lo voy a poner. Oye, Falillo, enhorabuena, ¿eh? Gracias, igualmente, tío. A ver. Has sobrevivido a la masacre. Ay, uy, mierda, algo movido. Ya se veré lo que es. Ya te la verás, pero vamos, que ha habido golpes. Buah, creo que ha sido el único que no ha golpeado nada. Tenemos que darte un premio, Falillo, y es que no has roto el coche, tío. Premio al chapa entera, se va a llamar. Premio chapa entera, porque has conseguido llevar el coche sin romper hasta línea de meta. No así, Yeyo, que sí lo has roto, pero que ha llegado segundo. Y oye, ya me gustaría a mí romper y llegar segundo. Así que venga, vamos poquito a poco. Señor Yeyo, muy buenas noches y enhorabuena por esa P2 y bienvenido y enhorabuena. Gracias, gracias. Ahí está, claro que sí. Y buenas noches, Falillo, bienvenido y mi más sincera enhorabuena por esta victoria en Maestros. Muchas gracias. Venga, vamos a empezar por Yeyo. ¿Qué tal, Yeyo? Cuéntanos cómo ha visto la carrera, porque a la vuelta 2 eras P10, hermano. Sí, tío, es que le di un golpecito sin querer por detrás a Das Porto, a Porto sin querer, y perdió por lo menos 3 o 4 posiciones, donde me quedé detrás esperando, tío, ¿no? En una frenada, no sé si frenó antes o yo me despisté y le di un golpe y perdí un montón de posiciones y voy a quedar, lo espero, y después creo que tenía ritmo para poder ganar, tío, pero... Estaba ahí, ya tenías, le estabas cogiendo, porque hemos visto cuando salías de box que estabas a 4 segundos de Falillo y que te llegabas a poner a su estela, pero una vez que ya pierdes el apoyo aerodinámico en la parte alta de la montaña, es que es jodidísimo. Que no sé qué coño pasó ahí, tío. Y aceleré un poco y parece que el coche estaba bailando como si fuera en el aire. Y ya pues se me fue para el sí, pero ya habías pasado 2 o 3 veces por ahí de lado. Sí, yo lo veía. Que te venía subiéndose por las paredes, ¿sabes? Intentando dar caza, claro, a Falillo. Claro, me quitaron la vuelta rápida por nada, tío. Pero, sí. Pero al final Falillo ahí aguantando con campeón y es lo que vale. Y se ha llevado esa victoria, Falillo. Te dicen por el chat que muy mal, que ni saluda ni nada a tu club de fans, que tienes por aquí a tu club de fans. Y me parece que también tenías por ahí a tu primo. Que ha dicho antes que era tu primo y tal. Bueno, ha dicho, vamos, primo. Digo, pues eso es que es su primo, seguro. Ese vio deducir yo solo eso. Que venga, te dejo que le saludes y cuéntanos qué tal tú la carrera tuya. Bueno, pues antes nada voy a saludar a mi gente que están ahí apoyándome. Claro que sí. Que después se me echan en lo alto. Y nada, y respecto a la carrera, salía último. Al final no salió último porque 2 o 3... Bueno, salió antepenúltimo o así. Sabía que era una carrera difícil, que iba a haber golpes, se lo suponía, tampoco era asegurado. No sé qué ha pasado con Dani Platón, que me pudo aprovechar, que iban los dos primero y segundo y me pude meter ahí y ponerme yo primero. Y después sabía que tenía un poquito más de ritmo, pero este circuito era no liarla. No liarla, cabeza, vi que ayer yo venía como un tiro, intenté ahorrar un poquito más, que se me pegara para ver si... Eso, apretaba un poquito más y cometía el fallo.
lo cometió por pena, pero al final eso es intentar no tener fallo en este circuito. Y bueno, pues ha salido bien la cosa final y te ha llevado la victoria, no has roto tu coche, por lo cual Javi tiene que estar contento, tu jefe de fila diciendo bien, que no lo tengo que llevar el coche a chapa y pintura, ni le tenemos que reparar ninguna zona, porque claro, a ver, si te tiene que mandar un alerón desde Miami hasta Extremadura, pues dime tú, va a ser carito el alerón. Sí. ¿Cómo estabais en la posición? Que no me acuerdo, no lo he mirado hoy de la clasificación. Falillo tercero. Falillo estaba tercero. O sea, que Falillo estaba tercero a un punto del segundo, creo. ¿Y a cuánto de Zorro? Ni idea. A ver si mira, y dale enhorabuena también a Yeyo, que venía con un misil. Sí, venía muy rápido. Sí, pero yo lo veía. En la bajada ha habido tres veces que se le cruzó el coche. Digo, este viene a hierro por mí. Voy a intentar ahorrar, que me coja un poquito y a ver si así puede cometer un poquito fallo. Mira, y al final, no sé si ha sido por mi rebufo o no, pero venía. Yo no tío sé, tío. Porque sí se me fue un poco, pero lo controlé. Pero después, la segunda vez que aceleré, se me fue como si estuviera el coche en el aire, no se me acuerdo. Sí, yo te he visto tres veces ahí cruzadito, porque la bajada esa fue mejor perder 300 milésimas a reventar. A ver, bueno, pues se va a poner Falillo. Después no sabía si parar o no parar. Pues digo, bueno, la segunda posición la pierdo seguro, pero no sé quién es el que iba detrás, que al final perdió posición y estaba Das Porto y tercero. Y digo, pues bueno, seguimos aquí. Y creo que más o menos tenía buen ritmo roto. Pues sale la semana que viene, o sea, te vas a poner primero con 70 puntos, o sea, que vas a salir con 11 de ventaja sobre Zorro. En 24 horas, muy bien, muy divertido. Con es Ángel, eso podéis insultar a Ángel, si ya lo he dicho, que yo decía que si queréis insultarlo, podéis insultar por con razón. Si ya era difícil esta. En Nürburgring no te cuento. Pero bueno. Ya. Hay mapa moto a 6 y esperar que alguno se reviente. Bueno, mira, nos decía Javi que no es tu jefe, que el jefe es EduEQ069 de Guadalajara. Pero bueno, como yo le tenía ahí en lo del rey de la pista, pensaba que era él. Pero bueno, que pues nada, chicos, la semana que viene nos vamos a Alemania. El fantástico y maravilloso Nürburgring, ¿no? Qué guapo. Nürburgring, Ángel. ¿Cómo me gusta Nürburgring? Y mira, pues Farid y yo también están encantados, creo. Sí, yo tipo mandarle algo, un saludito o algo. Un jamón o algo, para enseñarle dónde sale el jamón bueno al de Salamanca, que no tiene ni puta idea, se anda y que les follen. A mí me mola en estos circuitos, pero vamos a ver, no solo ser rápido, pero me mola. Claro, pero te mola, bueno, pues por lo menos, mira, tienes el buen voto de Yeyo, Ángel, te perdonamos la vida. Lo malo es el coche, me cagaron la leche. No, sí, por lo visto, a ver, hemos hecho un sondeo en el grupo de Telegram y la gente ha dicho que si le tocan los millones, que se van a comprar tres Ferraris para quemar tres y quedarse más a gusto todavía, ¿sabes? O sea, perdón, tres Lamborghinis. Tres Lambo. Eso, que van a comprarte Lamborghinis para quemarlo, y Scooby es lo que hay. Lo sentimos que no te guste este comentario, pero la gente odia Lamborghini. Es así. Es inllevable, tío. Es que es así, no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos, que venga, nos vamos a ir despidiendo, que la gente trabaja ya y estarán hasta los cojones de escuchar nuestra voz. Vamos a ir, como siempre, por orden. Despedimos de aquí a Cacho, aunque no esté, y le damos la enhorabuena por esa tercera posición. Muy buenas noches, Yeyo, y enhorabuena por esa segunda posición. Gracias, señores. Buenas noches. Muy buenas noches, Falillo, y enhorabuena por esa pedazo de victoria, segunda consecutiva, que te pone ahí a puntito de caramelo para el campeonato. Nada, buenas noches, muchacho. Y señor Angelito, ¿sigues ahí o has tenido que ir a atender a tu pequeño llamado hijo? He tenido que atender la llamada del ahorro. La llamada más que del ahorro de la cacorra, ¿eh? Ay. No, está con los dientes ahora. Que nada, tío, Ángel, que muchas gracias por acompañarme, como siempre, hermanito. Ya sabes, un placer. Bueno, y a todos los que habéis estado por ahí, hoy hemos superado los 20, loco. La gente está como loca por escuchar nuestras tonterías y os doy un puñetero millón de gracias a Sensei, que se ha suscrito y que le ha regalado ahí una suscripción también a Susi. Y nada, chicos, que muy buenas noches, que muchísimas gracias y que el domingo hay el rey de la pista. Buenas noches y a correr
En la Play. En la Play. ¡Yuhu! Chao.